Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie Pokémon Esmeralda Random Block. Acordaros que en el último capítulo, vale, al final de todo, os dejé con las ganas, sí. Os dejé con las ganas hoy, a veces hacía tiempo que nos dejaba con las ganas al final de un episodio. Y el otro día pues como que me apeteció, ¿no? Y estamos aquí al lado, ¿vale? De Máximo. Y al lado del líder del equipo Magma Magno. Y junto con otro tipejo, ¿vale? De estos del equipo Magma. Así que seguro que se avecina combate doble, ¿vale? Yo creo. Y a ver, llevamos a Aerodáctil el primero. Y no está mal, o sea... No está mal, aunque no me fío mucho de que me lo puedan matar, pero vamos allá, venga, vamos allá y a ver qué tal va la cosa. Equipo Magma, ¿por qué queréis robar el combustible del cohete? Magno, jejeje, ya que tanto te interesa, te lo voy a explicar. Vamos a echarlo todo, todito, todo en el Monte Cenizo. ¿Lo quieren echar en el Monte Cenizo? Ahora que Groudon ya no está, no necesitamos esa estúpida montaña. Vamos a usar el combustible para que el volcán entre en erupción. Va a ser bestial, madre mía, están locos. Están locos, quieren hacer eruptar un volcán. ¿Para qué quieren? Esto no tiene sentido. A ver, Petit, me ayudarás, luchemos juntos. ¿Estás de acuerdo? Pues claro que sí, Máximo. Vamos a luchar contra estos. Vale, va a ser un combate junto con Máximo, el cual tenemos que elegir a tres Pokémon. Y creo que voy a elegir a estos tres, a los tres primeros, que son mis tres favoritos, mis tres mejores ahora mismo, yo creo. Vale, y Máximo lleva Metan, Skarmory y Jagron. Lleva los Pokémon originales del juego, o sea, no ha cambiado. A pesar de tenerlo randomizado, no ha cambiado. Vale, vale, venga, va, esto se avecina interesante. Interesante, a ver qué nos sacan. Grovyle, vale. Y Mew. Y Mew, tío, pero qué pasa, o sea, ¿por qué me hacen estas cosas? O sea, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. A ver. No me... Vale, al Grovyle le voy a hacer vuelo y a ver si lo debilitamos así. Por suerte el Mew es el más bajo de todos. Vale, Grovyle hace danza dragón, cosa que no mola, vale, cosa que no mola nada. Y el Mew hace hidropulso, pero me atacaba a mí con hidropulso. Ojo que hidropulso me puede hacer mucho daño. Vale, garra metal al Grovyle, perfecto, porque con mi vuelo... madre mía, se lo ha cargado un garra metal. Bestial el Metan. Bestial el Metan, chicos, o sea, impresionante. Hitmonchan, uy, el vuelo super eficaz, qué bueno. Y casi debilitamos al Hitmonchan. Bomba huevo. Vale, creo que no le va a quitar mucho. No. Y hace garra metal ahora al Hitmonchan. Vale, y cae el Hitmonchan. Perfecto. Ojito al hidropulso del Mew si me da, ¿eh? Vamos a ver qué hace el Mew. Mew desquite, ¿vale? De tipo lucha. Vale, vale, vale. A ver, el Mew este no me gusta, ¿eh? Porque tiene muchos ataques que me ganan. Tiene muchos ataques que me ganan. Y quizás podríamos sacar a Titán. Quizás Titan me podría venir mejor. No puedo coger el... Puedo coger un Pokémon de... A ver, voy a mirar los datos de Lagron. Evita las quemaduras. Madre mía, vaya números que tiene Lagron. Trueno, protección, rayo solar y garra dragón. Bestial. Y también podemos aquí tóxico, golpe aéreo, protección, ala de acero. También bestial el Skarmory. O sea, ¿puedo cogerle un Pokémon? No sabía que podía utilizar un Pokémon de... en serio, esto no lo sabía, ¿eh? Y claro, y si me matan a Aggron, ¿qué vida pierdo? O sea, no pierdo ninguna vida, ¿sabéis? Esto no tiene... De verdad que esto no lo había hecho nunca, o sea... Me acabo de quedar... Bueno, voy a sacar a Titán, pero... Me la hubiese molado, ¿eh? A ver, hidropulso por aquí. Vale, menos mal que hemos cambiado. Igualmente, si sacábamos a Aggron, me iba a hacer muchísimo daño. Garra metal, que es súper eficaz para el Solrock. Es que solo el Metan está ganando el combate. O sea, ¿para qué me necesitas a mí, Máximo? Si tú solito te estás cargando todos estos. A ver, voy a hacerle rayo hielo al Mew, ¿vale? Me hace pisotón y le hacemos rayo hielo. Venga, va, por favor, vamos a darle cañita a esto. Ahí estamos. Y lo congelamos. Bien, 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 bien. Pantalla luz nos sube la defensa especial. Y creo que voy a hacerle ahora fuerza, por ejemplo. ¿Vale? Está congelado Mew, no hace nada. Le hacemos fuerza, hace el garra metal el Metan. Y debilita el Mew, madre mía con el Metan, de verdad, ¿eh? Charmeleon. Charmeleon. No tengo nada así muy fuerte contra Charmeleon, así que voy a sacar a Enger, ¿vale? Que es tipo roca. Martillazo de tipo agua. Golpe crítico, nos quedamos a uno de vida. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo hemos aguantado!
¡Guau! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Pensaba que perdíamos una vida, ¿eh? O sea, estaba con cara de vida perdida, ¿sabéis? Cuando he visto que bajaba tanto la barra, ¿cómo ha aguantado Aerodáctil? ¡Impresionante! Voy a sacar a Ismael porque el Metang solo se lo va a cargar al Charmeleon. Martillazo tipo agua, me da igual, no se va a reír, ¿vale? De ese martillazo. Y ahora el Metang debería acabar con el Charmeleon. Madre mía, me ha dejado uno de vida. O sea, qué locura es esta. Qué locura es esta, chicos. Uf, esto está muy chungo, ¿eh? Vale, tipo hielo. Tipo hielo, pues anillo ígneo y ya está, ¿vale? Y el guerra de metal, ya está. Guerra de metal va a acabar con ese Smuchum. Bueno. Al final ha sido un combate durísimo, o sea, ha sido un combate que por poco me mata el Aerodáctil. A ver, vamos a leerlo, pero madre mía, no conseguimos hacer que el volcán entrara en erupción. Groudon escapó a nuestro control una vez despierto. Quizás nuestro objetivo de expandir la Tierra es una insensatez. Uf, no sé, si el equipo Magma se equivoca, entonces quizás el deseo del equipo Agua de expandir el mar también es una locura. Pues evidentemente, maldita sea, estáis todos como un cencerro. Vale, muy bien. Renunciaremos al combustible. Parece haber asuntos más importantes que requieren nuestra atención. Máximo, uff, ha faltado un pelo. Gracias por tu ayuda, Petit. Pues sí, casi todo lo has hecho tú, colega. Quisiera darte algo como muestra de agradecimiento. No dejes de venir a mi casa después. Ah, no, no vivo en Ciudad Férica, sino aquí mismo, en la isla. Vale. Vale. Pues vámonos de aquí, chicos. Vámonos de aquí. Vale, porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya hemos salvado a la gente de aquí. Hemos salvado que quieran llevarse el combustible y liar la parda, ¿vale? Aunque ha sido Máximo más el que ha ayudado más, ¿vale? Y quiero mirar una cosa. A 3 de vida. A 3 de vida se ha quedado el Aerodáctil. Madre mía. Es que vamos muy bien en el Random Lock. Vamos muy bien, pero en cualquier momento, la liamos, perdemos alguna vida y podemos llegar a perder el Random Lock. Así que hay que andarse con mucho ojito. Vale, aquí vive Máximo, vale, ya lo sabía. ¡Petit, anda! Pues sí, aquí vivo yo. Ya sé que parece algo frío, pero es que me gusta, ¿no? La decoración minimalista. Te agradezco todo lo que has hecho y quiero demostrártelo dándote esto. Es la máquina oculta buceo, ¿vale? Nos da buceo aquí Máximo, que nos hacía falta, ¿vale? Para ir por debajo del agua a la ciudad Arrezópolis, ¿vale? Hemos puesto la MTM8 en el bolsillo. Cuando hagas surf verás zonas donde el agua está más oscura, ¿vale? Como os decía yo en antiguos episodios. En esos sitios puedes usar buceo. Así bucearás hasta el fondo. Cuando quieras volver a la superficie, vuelve a usar buceo. Sin embargo, en algunas zonas no podrás volver a la superficie, ¿vale? Tendremos que andarnos con ojo porque aunque hagamos buceo, si vamos explorando por el fondo, quizás llegamos a un sitio en el que no podemos volver a salir, ¿vale? Así que, con mucho ojito, ¿vale? Creo que esta es la única edición junto con la remasterización que son las únicas en las que se hace buceo. Está muy chulo lo del buceo, por eso yo creo que es mi edición favorita, porque tiene muchas cosas que molan muchísimo. Vale, a ver. Hay que ponerle buceo a un Pokémon y no me apetece ponerle buceo a ninguno de los míos, exceptuando el Blastoise, que quizás podría estar bien porque buceo quita 60, aunque primero se va, ¿vale? Sería como el Hidropulso y no lo puede aprender. A ver, Aerodáctil no se lo pienso poner, a Titán tampoco, y a Salvador, es que Salvador al final, no quiero convertir a Salvador en el Pokémon Emeos, sinceramente, ¿vale? Titán ya tiene fuerza, Salvador diría que ya tiene corte. Vale, le podríamos quitar corte y ponerle buceo mientras tanto, ¿vale? Porque corte estando por el mar no creo que lo volvamos a utilizar. Así que vamos a hacer vuelo. Vamos a Ciudad Calagua. Estaba el quitamovimientos, creo que sí, que estaba justo aquí arriba. Vale, lo quiero... Aquí está, perfecto. Y hola, soy el quitamovimientos. Vale, sí, creo que Salvador, vale, olvide corte. Sí, eso es, ha olvidado corte, perfecto. Ya le podemos poner buceo a Salvador. Vale, perfecto, chicos, hemos cambiado corte por buceo, vale, una MO por otra. Yo creo que esto nos viene muy bien. Y ahora ya podremos ir a Arrezópolis, porque fijaros que está rodeado, vale, de rutas en las cuales se puede hacer buceo, porque ya os adelanto que solo se puede entrar en esta ciudad haciendo buceo. Está muy chulo, vale. A ver, voy a cambiar el primer Pokémon que tenemos a Enter. Y creo que voy a ponerme... Lucas, quizás, para variar un poquito. Metemos a Lucas el primero. Vale, a ver. Quiero mirar en qué rutas puedo coger Pokémon nuevo, ¿vale? Porque diría que ya cogemos unos cuantos entrenando.
Vale, tengo el Pokémon ya de la ruta 126 y el de la ruta 127. Vale, o sea, el de esta ruta ya lo tenemos y el de esta ruta también. Vale, el único que no tenemos sería el de la 128. Vale, el de la 128 y el de la 129. Estas de aquí, vale, hasta aquí lo tenemos todo. Y a partir de aquí, a partir de la 128, podríamos coger nuevo Pokémon. Vale, chicos, hay que tenerlo en cuenta. Por si nos sale alguno, pues poder coger Pokémon de ruta, evidentísimamente. Vale, creo que estos dos, combate doble. No había llegado a plantearme lo que significa un combate doble, vale. O sea, atención, atención. Poliwag y Firo, vale. Vale, a ver. A ver, voy a hacerle hidropulso al Firo y voy a rezar para que no tenga ningún ataque de tipo volador, vale. Hidropulso al Firo, mitad de vida al menos, y lo confundimos. Bien, está confundiendo y se hiera a sí mismo, perfecto. Garra metal del Poliwag no es muy eficaz y el planta feroz que lo va a debilitar segurísimo, porque es una bestialidad el planta feroz de Ismael. Vale, otro hidropulso al Firo, hidropulso y ya está. Y ganamos a estos dos entrenadores que, bueno, al final no ha costado tanto, pero un combate doble siempre da un poquito de miedito. Vale, un combate doble siempre da miedito. Un til, bueno, vale, vamos a hacerle triturar. Vale, así entrenamos un poquito. ¿Y dónde estoy yendo, chicos? Vale, vamos a hacer aquí buceo. Venga, va. Sí, hacemos buceo. Vale, estamos en la misma ruta, así que estos Pokémon no serían Pokémon nuevos de ruta. Y por aquí, fijaros, fijaros, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Está aquí, en este trocito, el suelo es más clarito. En este trozo, el suelo es más oscuro. Si aquí intento salir, ahora mismo no me está dejando salir. Si aquí quiero salir, sí que me deja salir, ¿vale? Porque llega la luz de la superficie. Ruta 124... Pero nos hemos venido a una zona... A ver, VIP. Aura. Me llama Aura. Hola, Petit. Hace poco que he estado en Oromar. Oromar. Allí vi un Pokémon verde y enorme surcando el cielo. Ojo, ¿eh? Oye, nunca había visto nada parecido. Quién sabe, podría ser un gran descubrimiento. Vale, en Oromar. Y Oromar es el que está... Es el pueblo este de aquí lejano, que también habrá que ir, vale, en un futuro. Pero oye, estamos descubriendo cositas interesantes. Magnemite. Voy a escapar. Vale, no me fío de Magnemite. Y aquí podemos volver a hacer... Esto es la ruta... ¿Qué ruta era? ¿Qué ruta era esta? A ver, entramos aquí. Ruta 126, vale, esta ruta ya estamos. Hacemos buceo. Es que por estas cosas, vale, haciendo buceo por aquí a veces se encuentran cositas interesantes. Como una Pokéball, aquí estamos. Y parte verde. Acordaros que había un tío en una casa que nos cambiaba, partes, vale, por bajo el agua. ¡Ojo! Ojo, que bajo el agua cuenta como ruta nueva. O sea, a ver. Salimos, ¿vale? Ruta 126, entramos. Bajo el agua. Bajo el agua a mí me suena a zona nueva, ¿sabéis? No estamos en la ruta, estamos por debajo del agua. Vamos a coger un Pokémon nuevo. Solo un Pokémon por debajo del agua haciendo buceo como Pokémon de ruta submarina, ¿vale? Solo uno, así que a ver qué sale, ¿vale, chicos? Creo que no ha salido ninguno hasta el momento, todo el rato que hemos ido, así que no nos hemos saltado ninguno, con lo cual vamos muy bien. Vale, voy a ir rápido por aquí, volvemos a hacer buceo y salimos de aquí, vale, que ya hemos cogido la parte, vale, que es lo que quería coger. Y aquí tenemos otra zona donde hacer buceo y aquí hay algo. Perla grande, vale, hemos encontrado otra cosa, perfecto. Y vamos al tipejo de la casa, que ya veréis cómo nos va a cambiar la parte verde por algo. ¿Has visto alguna parte? Sí, es una parte, parte verde. Por una piedra hoja, ahí estamos. Sí, te la cambio por una piedra hoja, aunque ahora mismo no necesito la piedra hoja. Pero ya veis a qué me refería con que nos va a dar cositas interesantes este buen hombre, ¿vale? Otro combate doble. Tengo que estar más atento. Nada, ya os dije que no me iba a saltar más combates doble, ¿vale? A partir de ahora haremos todos los combates dobles. No hay nada peor que entre agua por la nariz. La verdad es que estoy de acuerdo, ¿vale? Yo cuando buceo necesito las gafas que te cubren la nariz. Si no, me es muy incómodo y me cuesta mucho bucear. No hace mucho que aprendí a nadar, pero ya soy todo un nadador. No hay nada que se me resista. Pues ya veremos, porque te voy a dar una paliza. Vamos. Vale, un Pokémon cada uno. Deoxys, tío, ¿qué pasa? Es que... Y Ampharos, no te creo. Madre mía, chicos. Tenemos un problema grande, ¿vale? El problema es Deoxys. ¿Por qué? Porque Deoxys ya nos hemos enfrentado a él como este, creo que es la tercera o cuarta vez, ¿vale? O sea, y tiene el mejor ataque de tipo psíquico y es el Pokémon psíquico con más ataque especial, con lo cual es brutal, ¿vale? Y no tenemos a Tiranitar, que no me afecta su ataque, ¿vale? Así que habrá que hacerle triturar
¿vale? Y cambiar a Ismael porque al ser tipo veneno me va a ganar. ¿Vale? Me va a ganar. A ver, Titán, ¿qué ataques tenías, Titán? Podríamos sacar a Charizard, que creo que no deben tener nada para ganarme a Charizard. Aunque Titán tiene mucha defensa especial, así que prefiero sacarlo a él. Vale, onda, trueno de Deoxys. Bien, no me ha hecho el ataque potente. Y le hacemos triturar y creo que cae. Cae, cae de un golpe crítico. Bien, un poquito de suerte. Un poquito de suerte, Ismael al 39, perfecto. Ampharos pisotón. Y se quema con el cuerpo llama. Vale, acordaros que tiene cuerpo llama. Yo la verdad es que ni me acordaba, así que voy a hacerle disparo de lodo. Disparo de lodo y gigadrenado que va por especial. Disparo de lodo debería caer bastante. No debilitarlo, pero sí bastante. Reducimos la velocidad. Tajo cruzado, vale. Está paralizado, pero un disparo de lodo más y ya está, y ganamos. Bueno, no ha costado tanto, pero porque no me ha hecho el ataque potente tipo psíquico el Deoxys, me lo llega a hacer. Y uy, hubiésemos sufrido bastante, vale, chicos. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Una zona grandísima para hacer buceo y un Vaporeon. Acordaros que perdí el anterior Vaporeon. No me lo recuerdes, Vaporeon, que perdí un... aquí podemos combatir contra este señorito. Venga, vamos a combatir. Esa alta montaña de roca blanca es Arrezópolis. Gracias por la información, ya lo sabía, pero bueno, nunca está de más. Vale, Grumpy, Pokémon de tipo psíquico. Le hacemos triturar, vale, que es súper eficaz. Velocidad extrema, me quita muy poquito. Y vamos a ver si cae como el Deoxys. No, es mucho más defensivo que Deoxys, ¿vale? Aunque no sea legendario. Deoxys es brutal en ataque y velocidad, ¿vale? El Deoxys de ataque. Mudkip, Pokémon de tipo agua, sacaremos a Ismael, ¿vale? Y le haremos planta feroz y deberíamos acabar con él bastante rápido. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Machamp, qué guapo, Machamp. Pues sacamos a Carmen, venga, va. Venga, vale, hacemos vuelo. Vale. Vamos a hacerle vuelo, ¿vale? Con Carmen. Imagen, ¿vale? No me va a hacer gran cosa. Vuelo por aquí. Y nos encargamos del Machamp sin ningún problema con Carmen. Tenía ganas ya de sacar a Carmen a relucir. Y vamos a hacer buceo. Vale, fijaros, bajo el agua, ¿vale? O sea, estamos bajo el agua, con lo cual es ruta nueva, ¿vale? Así que podemos coger nuevo Pokémon de ruta y a ver qué sale. Y a ver qué sale. De momento no sale nada, o sea, otra vez Perla Grande. No me va a salir ningún Pokémon. ¿No me va a salir ningún Pokémon debajo del agua? Vale, nuevo Pokémon de ruta. Vamos a ver. Y un Kingler. Vale. Vale, no tenemos ninguno, ¿verdad? ¿Tenemos un Krabby? ¿Tenemos un Krabby o no? Ahora mismo no lo sé. Voy a ver si lo tengo apuntado, pero es que el problema es que los últimos vídeos no lo he apuntado así del todo, ¿vale? Y no sé si tenemos un Krabby, chicos. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema porque no me suena, pero, ¿eh? No me suena nada tener ningún Krabby. Diría que no, y si no, pues ya cogeremos el... Ya repetiremos, no sé, ya algo haremos, ¿vale? Voy a intentar no matarlo, ¿vale? Sería lo ideal porque ya matamos al Vaporeon. Disparo de lodo, vale, le bajamos la velocidad. Puño mareo, otro disparo de lodo. Perfecto. Y otro puño meteoro. Oye, pues está chulo el Kingler, ¿eh? Vale, le tiramos Buceo Ball, porque es un Pokémon que está en el fondo del mar. Debería atraparse bastante bien. Vamos, va, nuevo Pokémon de ruta. Y nada. Puño mareo, es que al final me da Ultra Ball. Vamos, y nada. Colmillo veneno, ojo que... Me han envenenado. Me han envenenado. Vale, pues lo siento, chicos. Lo siento, pero... No voy a perder más tiempo con este Kingler. Vale, lo derrotamos porque me han envenenado. Y vamos rápidamente a... Vamos rápidamente a Arrezópolis. No quiero coger el Pokémon nuevo de Arrezópolis porque no tenemos tiempo. Así que me voy a tener un super repel. Y vamos rápidamente a curar a Blastoise. ¿Vale? Que está aquí el centro Pokémon. Debería aguantar sin ningún problema. Aguantamos. Aguantamos y curamos a Blastoise. Madre mía, cuánta tensión. Madre mía, cuánta tensión. Hemos perdido el Pokémon de ruta debajo del agua. Pero bueno, estamos ya en Arrezópolis. Estamos ya en Arrezópolis. Una ciudad que mola muchísimo. Está muy chula. Vale, tiene un lago enorme que está muy guay. Vamos a hablar con la gente del centro Pokémon. A ver si alguno me dice algo. Pase lo que pase, yo siempre seré amiga de los Pokémon. Es que me divierto tanto con ellos. La verdad es que es muy divertido jugar a Pokémon. Me encanta, es mi juego favorito. El líder de gimnasio de Arrezópolis es de lo más apuesto. Por desgracia, no soy...
no soy yo solita quien me he fijado en él, vaya por Dios, ¿eh? Uy, ¿qué me ha dicho? Me ha dicho que me quería doble filo. Sí, pero en realidad, ¿qué movimiento será en verdad? Se lo vamos a poner a Lucas y es pin misil, no. No le vamos a poner pin misil. No, movimiento tipo bicho no me hace falta. Dicen que Pluvio es el mejor entrenador de Hoenn. El gimnasio de este lugar está dirigido por el maestro Pluvio, pero los alto mando son aún más fuertes que el mentor Pluvio. No me lo puedo ni imaginar. Vale, pues nada, chicos, ya hemos llegado a Rezópolis, con lo cual creo que acabaremos por aquí ya este vídeo. Espero que os haya gustado ese pedazo de combate que hemos hecho junto con Máximo, vale, y hemos dejado al Aerodáctil a 3 de vida, vale, ha sido una locura. Así que espero un pedazo de like a este vídeo por esa locura, ¿vale? Por esa locura de combate que ha sido una pasada, chicos. Así que dejar ese pedazo de like, un saludo para todos y nos vemos, como siempre, ¿eh?, en el siguiente vídeo.